Abrimos ya el directo, sí. Y empezamos con la rueda de prensa de despedida de Gonzalo Verdú. Vamos a empezar viendo un vídeo. Gonzalo Verdú. Este es el segundo histórico que tiene todo de primera división. Es todo lo que esté en mi mano, todo lo que pueda lo voy a dar y el objetivo es la cruz. Lo único que le puedo decir a la afición que voy a intentar lo que está en mi mano, que se sientan orgullosos de los jugadores, no puedo decir otra cosa. Pues a mí a nivel futbolístico creo que esto ya debe un acuerdo de cuando no estaba en el Elche. Para mí solo tengo recuerdos prácticamente de Elche, de cuando llegué hasta ahora, creo que ha sido los mejores años sin duda de mi carrera. Bueno, para mí el Elche deportivamente y en lo personal lo es todo. Y bueno, y para mí es un orgullo poder ser uno de los capitanes. Y ahora damos comienzo a la rueda de prensa. Tiene la palabra el presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago. Buenos días, gracias a todos por venir a este acto de despedida de nuestro capitán. La verdad es que hoy es uno de esos días que sabemos que tiene que llegar, pero nunca deseamos que llegue, ¿no? Creo que no debemos afrontarlo como un día triste, sino como un día emotivo y poner un poquito en valor, bueno, pues lo que ha significado Gonzalo para nuestro club y para nuestro equipo, ¿no? Básicamente, la frase que resume un poquito lo que ha sido Gonzalo, pues bueno, es un jugador que ha dejado huella, o sea, básicamente huella. Han sido seis temporadas que nos ha pasado de todo, que de bueno y malo. La verdad es que solemos borrar de la memoria los momentos malos y nos quedamos muchas veces con lo bueno, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ha sido un transitar durante seis años en los cuales, pues bueno, hemos pasado de jugar en la Nova Creu Alta y en el Ebro a jugar en el Bernabéu, ¿no? Lo cual pues da el paradigma de lo que ha significado estos seis años. A nivel estadístico, bueno, todos conocéis casi 200 partidos, dos ascensos, numerosos goles y, en definitiva, pues bueno, al margen de la estadística y de esos seis años que han transcurrido desde que se incorporó a nuestro club, lo importante es esa huella que nos ha dejado. En lo deportivo,
¿Qué os voy a contar? Todo lo habéis visto en el vestuario, en el campo. Un jugador con jerarquía en el centro de la zaga, buen golpe de balón, contundente, bien posicionado. Y bueno, las virtudes que nos ha dejado a lo largo de estos 6 años, pues bueno, todas las habéis visto, ¿no? Yo particularmente, en cuanto a momentos, bueno, pues me quedo con dos de los que hemos visto. Que te, yo me quedo con aquella calurosa tarde de Santo Domingo, en agosto, contra el Alcorcón, porque supuso una complicada victoria. Allí salimos vivos de milagro. Pero bueno, él puso los dos goles y aquello fue mi primera victoria como presidente del Elche. Yo acabo de aterrizar ese verano y la verdad es que, bueno, fue un subidón aquel partido, ¿no? Pero bueno, la grandeza de Gonzalo, al margen de su juego y de todo lo que nos ha aportado a nivel deportivo, está en su liderazgo en lo que ha sido el vestuario, ¿no? Sabéis que Gonzalo ha sido capitán desde que vino y bueno, y ese liderazgo lo ha impuesto en el vestuario y lo ha hecho pues tal y conforme es él, con honestidad, con franqueza. Es el jugador que ha sabido pues, bueno, pues pasar el brazo por encima pues, a aquel jugador que tenía menos minutos, aquel que ha dado consejo, porque él ya vino con 28 años, y el que ha dado consejo pues, a esos chavales más jóvenes que están empezando y que bueno, pues, van un poquito pues, con los efectos de la edad, pues, bueno, un poquito descentrados, y él ha ido, digamos, marcándole lo que era la impronta de ser un jugador profesional de fútbol, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, el liderazgo y sobre todo la huella que ha dejado es en los momentos de crisis. Eso es lo que, no, lo que el público no ve y sabéis que el club ha pasado por varios momentos de crisis en los cuales hace falta, digamos, un líder en el vestuario, una persona que ponga su criterio y su cordura, y él sin duda en ese aspecto, que a lo largo de 6 años el vestuario ha sido pues un gran compañero, pero sobre todo un capitán, ¿no? Y bueno, pues basta recordar, yo recuerdo con especial fuerza bueno, aquellos días del caso Fuenlabrada, un 20 de julio pues se paralizó la competición y había que mantener el equipo sin saber si íbamos a competir en playoff o no durante X tiempo, y había que mantener esa fuerza, y él es el que dio un paso al frente junto con otros compañeros, con los otros capitanes que había entonces, pero bueno, es el que mantuvo, digamos, la fuerza de ese grupo para poder seguir compitiendo en esto. Y después, en cuanto a su profesionalidad, pues bueno, un detalle que no sé si os acordaréis, sin duda el hecho sí, pero lo que vino después no. Os acordaréis el primer año de primera, el último partido aquí en Bilbao, recordaréis, Gonzalo se lesiona de la rodilla, creo recordar, y bueno, pues se quedó sin vacaciones. Quiero decirte, Gonzalo fue a intervenirse y el único que por estas fechas, ahora que no veis ningún jugador por aquí, el único que venía aquí al estadio a machacarse todos los días y estar preparado para que cuando arrancara la competición estar en plena forma era Gonzalo Verdú. Yo aquello lo recuerdo especialmente y en ese sentido, pues bueno, pues da un poco la muestra de lo que es, de lo que ha sido Gonzalo en nuestro club. Todos estos valores, pues bueno, lo han convertido, lo han colocado, digamos, en ese lugar privilegiado de los jugadores leyenda de nuestro club, ¿no? De esos jugadores que siempre recordaremos, que son los que, en definitiva, pues han hecho grande nuestra franja verde, los que han honrado nuestro escudo, y sin duda, pues pasará a la historia, pues bueno, como ese gran central que tuvimos durante 6 años y que nos trasladó, pues toda su grandeza personal. Por todo ello, pues bueno, desde el club nos sentimos orgullosos, pero no solo el club, sino yo creo que la afición, los compañeros, no solo los de hoy, sino los que han sido compañeros suyos a lo largo de estos 6 años, su familia en definitiva, creo que todos nos sentimos muy honrados por haber disfrutado durante estos 6 años de Gonzalo. Gracias por todo lo que nos has dado y lógicamente sabes que esta es tu casa, y desearte la mejor de las suertes a nivel profesional y a nivel personal, que sin duda vas a tener, porque con lo gran persona que eres, pues sin duda la fortuna te va a sonreír en las futuras etapas de tu vida. Muchas gracias, Kaiser. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Y bueno, me había escrito algo porque si no hubiera sido imposible.
Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los entrenadores, a todos los miembros de los cuerpos técnicos y cuerpos médicos que tanto me han ayudado, a todos y a cada uno de los compañeros que he tenido la suerte de disfrutar, a este gran club, pasando por todos los trabajadores que lo conforman. Sin ellos sería imposible. Profesionales con la calidad humana de Jorge, Sonia, Antonio, etcétera, hacen del Elche un club diferente. A los medios de comunicación, por la profesionalidad y el respeto que han mostrado conmigo y con el equipo. Y en especial a mi familia. Llegamos siendo dos y nos vamos cuatro. Sí, verdad. Con el corazón franjiverde y la maleta llena de aventuras. Gracias por estar en cada paso. Gracias a mis representantes, que más que mis agentes son amigos y son los responsables de que eligiera Elche. Gracias a Jorge Cordero, él fue quien confió en mí. Y sobre todo gracias a una afición ejemplar por su apoyo y cariño recibido por estas 6 temporadas. A pesar de ser un día triste, me siento feliz. Feliz de haber podido vivir este viaje inolvidable. Me marcho orgulloso de lo conseguido y de todo lo que hemos vivido juntos. Me gustaría desearle toda la suerte del mundo al Elche Club de Fútbol en esta nueva temporada. Ahora soy un franjiverde más empujando desde fuera. Hasta pronto y mucho Elche. Pasamos a las preguntas de los medios de comunicación. Serán dos rondas como siempre. Estamos por aquí con el compañero Paco. Decimos nombre y medio, por favor. Hola, Gonzalo. Paco Gómez de Radio Marca y Teleelch. Bueno, desearte muchísima suerte en esta nueva etapa y agradecerte pues todo lo bueno que has dejado en el club por tu grandeza en todo. Lo que me gustaría preguntarte en primer lugar es ¿por qué te marchas? ¿Ha habido una oferta de renovación? ¿Ha habido un acercamiento? ¿Ha habido una conversación? ¿Ha habido alguna opción de que siguieses o no? Bueno, como ya dijo Mantecón, esperamos a finalizar la temporada para sentarnos y bueno, creo que en esa conversación entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Creo que es importante también saber cuándo hay que dejar marchar las cosas cuando es el momento de finalizar algo y creo que es lo mejor para todos, creo que es lo natural. Entonces yo creo que hay que afrontar la realidad como viene y creo que era el mejor momento para poder hacerlo. ¿Pero llegó a haber propuesta o no? No, propuesta económica como tal no ha habido, pero sí que hubo conversaciones y nos sentamos para valorar la situación y bueno, este es el resultado. ¿Qué tal? Gonzalo Pepe Morago de Radio Elche Cadena Ser y Elche 7 Televisión. Un enorme honor haber podido contar tu etapa en el Elche Club de Fútbol. Gracias por ser un ejemplo en todo, como profesional y como persona. Muy agradecido por ello, Gonzalo, por tu amabilidad y cercanía con nosotros. Y creo que para tus hijas, para tu familia, menudo legado que dejas ahí, para toda la gente franjiverde, esos mensajes de Badía, de Nino, el Capi, de Josan, no sé, y tantos mensajes que te habrán llegado a nivel privado. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Bueno, pues sí que son muchos momentos vividos y situaciones buenas, malas, regulares, pero al final lo que te queda, lo que te llevas es lo que tú dices, los mensajes de los compañeros, estar aquí compañeros de este año y de otras etapas, creo que es lo más importante y bueno, creo que al final me quedo con eso, con el apoyo de mi familia. Cristian.
Hola, Gonzalo, Cristian Egea, Cadena COPE. Darte las gracias de parte de todo el equipo de deportes de la COPE por todo lo que le has dado al Elche Club de Fútbol. Es algo, ha sido mucho y te lo agradecemos también desde todo el equipo de deportes. Quería preguntarte con qué momento te quedas en estas 6 temporadas y de quién te acuerdas en estos instantes. Bueno, pues son muchísimos momentos, muchísimos recuerdos. Pero bueno, creo que al final un poco la trayectoria de llegar aquí en Segunda B, en un club con dificultades, y bueno, llegar a tocar el cielo en Madrid, en el Santiago Bernabéu, creo que incluso casi pudiendo ganar ese partido, creo que al final un poco el resumen de mi paso por el club, y creo que un poco es la trayectoria, no un momento en concreto. He visto nacer a mis dos hijas, crecer aquí, son muchos recuerdos, pero bueno, un poco la trayectoria desde el inicio hasta el final. José. Dale al botón, José. Buenas, Gonzalo. José Antonio Galván, Diario Información. Muchas gracias por los gran futbolistas que has sido, pero sobre todo por los gran personas. Viniste con 29 años, después de pisar mucho barro, campos de tierra. ¿Te imaginabas en algún momento que ibas a conseguir lo que has conseguido aquí? No, para nada. Uno siempre aspira a lo máximo y llega con la ilusión de poder ascender, de volver a segunda división, pero bueno, creo que el guión del Elche en estas 6 temporadas ni los mejores sueños se podía haber imaginado, pero lo importante es que lo hemos disfrutado cada temporada, cada paso, y creo que bueno, me voy muy agradecido por, como he dicho antes, y satisfecho por todo lo conseguido en esta etapa. Carles, pasamos a mí. Le doy, ¿no? Ahora se oye, sí. Gonzalo, Carles Figuerola, de la Radio Televisión Autonómica Punt. Gracias y enhorabuena a esos 6 años, no solo por lo futbolístico, sino por lo humano, y porque eres un ejemplo para todos los que le gusta el deporte como persona, y creo que no solo en el Elche, sino en toda la comunidad valenciana se ha visto la talla de futbolista y de ser humano que eres a través de tu etapa franjiverde. Quería preguntarte dos cosas. Una, tu futuro, si tienes claro, vas a continuar futbolísticamente, si ya has visto algún equipo donde puedes ir. Y la segunda, el posfuturo, ir un poco más lejos. ¿Sueñas con volver una vez cuelgues las botas otra vez o aquí al club en otro tipo de asignación, en otro tipo de trabajo? Desde luego los aficionados lo agradecerían. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En cuanto al tema deportivo, sin duda creo que me encuentro muy bien, y si hemos tomado la decisión de cerrar esta etapa es porque mi intención es seguir compitiendo al máximo nivel y seguir siendo importante tanto fuera como dentro del campo. Entonces, hasta ahora estábamos un poco a la espera de valorar la opción del Elche. Ahora que está cerrado, pues bueno, buscaremos alternativas, pero bueno, que desde luego que me queda cuerda para el rato. Voy a seguir compitiendo y voy a seguir jugando, y en el otro aspecto, el tema extradeportivo, bueno, yo el Elche lo considero mi casa. Yo la verdad que no me imagino un futuro sin el Elche, pero bueno, yo siempre me encantaría seguir ligado al club, y de una forma u otra, pues desde luego yo no cierro la puerta. Si el club lo considera oportuno, pues yo encantado, y ojalá pueda ser así. Adrián. Buenas, Gonzalo. Adrián Caro, de Elche Cable por Televisión. Lo primero, darte la enhorabuena y las gracias por todo lo que has dado al Elche. Te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿con qué gol tuyo te quedarías en estas 6 temporadas? Y la segunda, si llegas a ser consciente del cariño y el apoyo que tienes de la grada franjiverde de Elche. Bueno, el apoyo lo he podido vivir en estos días. Yo siempre lo he agradecido. El Elche, la afición del Elche siempre ha estado encima. He notado siempre su cariño, pero desde luego en estos últimos 2 días, desde el anuncio de la despedida, la verdad que me he sentido abrumado con tanto mensaje y con tanto apoyo. Y la verdad que de aquí me gustaría agradecérselo a toda la gente, que es increíble el cariño que hemos recibido, tanto yo como mi familia. Y el otro, no me acuerdo qué me había dicho. Ah, sí. Bueno, yo creo que un poco por lo que se vivió en ese momento, el gol contra el Madrid aquí en casa. Era un momento en la prórroga decisivo del partido que parecía que incluso podíamos eliminar al Madrid, y por cómo se gritó en el estadio, creo que bueno, me quedaría con ese, pero también ha habido otros goles muy importantes, y bueno, si hay que decir uno por la magnitud
que tuvo fue el del Real Madrid en Copa del Rey. Pasamos el micro para aquí, para el compañero de afición deportiva. Buena, Gonzalo. Lo primero, como aficionado del Elche, darte las gracias por estos 6 años y sobre todo como eres como persona un 10. Y te quería preguntar que si Christian Bragarnik te ha dado algún mensaje de agradecimiento por tu trayectoria, aunque él no haya estado en todo el proceso, pero quería saber si te ha dado algún mensaje de agradecimiento. No, a día de hoy no, pero el Christian siempre se ha mostrado muy cercano conmigo y es una persona que le tengo muchísima estima y la verdad que siempre ha estado cerca, reforzándome el, como hilo conductor del vestuario también. Una persona que le tengo muchísimo cariño y le agradezco todo el apoyo que he sentido en todo este tiempo desde que es propietario del club. Iniciamos la segunda ronda y final. El orden será el mismo. Si algún compañero no quiere, pasamos al siguiente. No sé si te ha quedado alguna cosa por cumplir, si tienes alguna espina que dijeras, bueno, se me ha quedado ahí clavada, o es todo tan positivo que no te queda recuerdo negativo. No, hombre, siempre la espina va a estar ahí de no haber podido dejar al club en primera división. Creo que ha sido una temporada muy difícil, pero no puede manchar el resto de temporadas y creo que bueno, es una temporada de aprendizaje que estoy seguro que va a ser mucho al club de cara al futuro y por supuesto que tiene que servir de refuerzo para el resto de temporada. De aquí en adelante el club tiene que aprender también de cosas a mejorar en esta temporada y pero sí, como tú dices, por la espinita de no poder haber dejado al club en primera división, que es donde merece estar. Y a continuación de esa, preguntarte qué Elche esperas la próxima temporada, si consideras que va a ser uno de los grandes aspirantes. Pues yo, sinceramente, y analizándolo no solo desde lo pasional, sino también desde lo futbolístico, creo que va a ser un equipo muy valiente, un equipo que va a dar mucho que hablar. El entrenador ya lo conocéis perfectamente, en el tramo final de la temporada, que tiene las ideas muy claras y estoy seguro que va a ser un equipo protagonista, que estoy convencido de que se va a hacer un gran mercado de fichaje y ojalá que pueda volver en la temporada que viene a primera división, y yo creo que el Elche va a ser un candidato al ascenso, desde luego. Sí, Gonzalo, quería preguntarte si habéis hablado con Sebastián Becasese. Decías que la prioridad para ti era primero escuchar al Elche Club de Fútbol, ahora que se ha cerrado la puerta, pues buscarás otras alternativas. Pero ¿has podido hablar con él? ¿Te imaginabas que en esa decisión, entiendo que el club toma, pues no contaría contigo? ¿Has podido hablar con Becasese? Sí, pude hablar con él unos días antes de acabar la temporada y él me expresó su opinión, su punto de vista, y yo muy, muy agradecido a él. Él tiene mucha confianza puesta en mí también, pero también a lo mejor era en un plano también desde un poco más en la parte de vestuario y no tanto en lo deportivo a priori, porque luego en el fútbol puede pasar de todo y nunca sabe lo que puede pasar, pero él sí que él confiaba en mi figura también dentro del vestuario. Pero bueno, como te digo, al final había una reunión pendiente con el club y bueno, entendimos que era el momento de cerrar una etapa. José, está bien, pasamos el micro. Sí, Gonzalo, comentaste, creo que fue en la última renovación, que tu sueño sería retirarte en el Elche, por edad, por los márgenes que había. ¿Se ha truncado un poco o, conforme has comentado anteriormente, esto se ha ido amasando? ¿No ha sido de golpe y hablando con tu mujer, con tu hermano, con tu madre, decías, se acaba esto y voy a tener que irme a otro sitio? No, yo en ningún momento pensaba que me tuviera que ir, pero siempre lo he dicho, me hubiera gustado retirarme en el Elche, pero bueno, creo que las cosas tienen que salir de forma natural, y si no salen de forma natural, lo natural es cerrar la etapa. Entonces, creo que no me quedo con esa espina, así que me hubiera encantado, pero bueno, seguiré compitiendo en otro sitio, seguiré haciendo lo que me apasiona y sobre todo intentar poder seguir disfrutando de esto que es lo que me llena a mí y lo que nos llena a mi familia. Carles. Gonzalo, quería que nos dijeras un poco, porque han hablado de tu figura futbolística, pero sobre todo también ese papel en el vestuario y como gran capitán, ¿no? Como Kaiser.
¿Cuáles han sido las claves o cuál era un poco tu receta a la hora de ser capitán? ¿Qué crees que es lo que te ha distinguido un poco? Bueno, ya no me considero capitán, me considero uno de los capitanes. Creo que hemos hecho un buen equipo con Fidel, con Edgar y con Josan. Creo que al final éramos un equipo que nos complementábamos. Y me sirvió muchísimo haber podido compartir la historia con Nino. Creo que era un ejemplo, siempre estaba a la sombra, pero dando ejemplo. Entonces creo que un poco la clave, hacer las cosas sencillas, hacer las cosas naturales, y creo que es algo que puedo aprender de él. Y esa es un poco la clave del éxito. Creo que desde que llegué han habido grupos impresionantes en el vestuario, y la clave ha sido esa. Adrián, pasamos el micro, Carles. Te quería preguntar un poco por el partido contra el Cádiz, que fue el último partido. En principio se podía prever que era tu último partido. Un poco, ¿qué sensaciones tuviste cuando saltaste al césped? Imagino que pensaste que podía ser el último partido, un poco, ¿qué se te vino a la mente? Y también preguntarte un poco, pues, por tu familia, por tus hijas también, ¿qué te han dicho un poco cuando se han enterado un poco de que ya no vas a estar en Elche? Un poco, ¿qué te han contado? Bueno, yo este año ya acabando contrato, pues era una de las opciones que no sé continuar aquí, y mi hija mayor, que tiene 5 años, pues nació ya aquí en Elche, y ella no entendía que yo podía jugar en otro equipo. Entonces creo que es un poco el resumen. Ella, pues hemos tenido que hablar con ella, que explicárselo, pero no le parece bien que me vaya, entiende que me tenga que ir, pero quiere que vuelva. Entonces, bueno, creo que ellas me apoyan en todo, y las decisiones que tomemos van a estar siempre ahí. Y el partido del CAIR, pues bueno, sí que la sensación o el pensamiento de que podía ser los últimos minutos con el Elche, y bueno, un poco pues con la pena de, como he dicho antes, de no poder dejar al equipo en primera división. Terminamos con la última pregunta. Carles, pasamos aquí, compañero. Sí, Gonzalo, yo te quería preguntar que, como has dicho antes, tenías de ejemplo en el vestuario ante Sanino, una leyenda del club, y te quería preguntar que si le das algún mensaje a chavales que están ahora mismo en el Elche, como John, como Alfaro, para que sigan tu ejemplo en el Elche y en el vestuario. Bueno, John lo hemos tenido más cercano, incluso ha acabado a un grandísimo nivel, y creo que es una de las personas que puede hacer muy buena carrera aquí, porque es un chaval que le gusta aprender, que siempre está predispuesto, es muy respetuoso, y creo que de aquí, para él y para todos, simplemente que se dejen aconsejar por la gente que lleva más tiempo, porque al final, pues bueno, le van a dar consejos para que su carrera sea mejor, para que no se equivoquen, que se van a equivocar, pero para todo ese tipo de cosas, pues bueno, al final la gente que lleva más tiempo en el fútbol, hemos pasado por ahí, nos hemos equivocado y sabemos cómo, por dónde más o menos hay que ir para estar siempre dando ejemplo y no cometer ese tipo de errores. Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Gonzalo. Si queréis venir, vamos a hacer entrega de...